Buenas noches a todos, bienvenidos a Camino a Sala, a Camino a Casa. Hoy le doy la bienvenida a todo el equipo de trabajo que compone este grupo de amor y de servicio de Camino a Casa, que es Carolina, Diego, Wilson, Marta y quien les habla, John Reyes. Para nosotros, hoy tenemos el placer y el gusto de tener un personaje, es una entrenadora de competición y baile deportivo, es una bailarina profesional. Ha hecho estudios holísticos en naturopatía, quiromasaje, Reiki Master, meditación, constelaciones familiares y transgeneracional. Adicionalmente a ello, ella es escritora y conferencista en el campo del crecimiento espiritual, acompañante de un curso de milagros y terapeuta transgeneracional. Le doy paso a mi compañero Wilson para que le dé la bienvenida a Marta Salvat. Wilson. Gracias, John. Muy amable. Muy gentil. Es tan amable. Marta, muchas gracias. De verdad que para nosotros es de estos son los momentos mágicos de poder tener una persona como usted, de gran conocimiento y sobre todo de mucha coherencia con lo que piensa, dice y hace. De verdad que tu obra la seguimos muchísimos, la conocemos bastante, la queremos mucho y para nosotros es un placer que nos acompañe en camino a casa, nos ayude a todo este público que hay y especialmente a los que nos ven mañana, pasado mañana en redes sociales porque no pudieron entrar y que nos dé esa voz de aliento de hacer, de querer cambiar, de querer mejorar nuestras vidas porque eso se trata. Y el mensaje que tú nos des hoy, de verdad que muchísimas gracias, Marta, muy gentil. Ok. Micrófono, John o Diego, micrófono. Un segundo, Marta. Marta, ¿puedes activar el Vale, micrófono? sí, Ya, ok, ya ya, listo. ya, Ok, sí, John. gracias, gracias a vosotros, a todo el equipo, me consta todo el trabajo que estáis haciendo. Me habíais comentado que yo no lo sabía que abristeis en plena pandemia, pues simplemente pues para hacer un camino de piedrecitas de luz en lugar de piedrecitas que nos hacen caer. Entonces yo os agradezco todo, todo lo que estáis haciendo, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo camino. Muchas gracias a todos. Verdad, bienvenida. Creo que tenemos unas pequeñas preguntas para orientar. Va a ser una conversación muy suelta, muy fluida, importantísimo las preguntas de todo el público, especialmente con casos que Marta bien nos puede resolver, apoyar. Entonces, John, por favor. Sí, invitamos a todas las personas que si tienen alguna pregunta o alguna duda a través del chat, nuestros compañeros van a estar pendientes para poder leer la pregunta que tengan o si quieren hacerle la pregunta directamente a Marta, pueden en la opción de participantes levantar la manito. Entonces, yo entraría preguntándole a Marta, ¿cómo llegaste al libro Un curso de milagros? ¿Y qué es un curso de milagros? Bueno, el curso de milagros es un libro que nos ofrece un estilo de vida, una posibilidad de ver la vida que estamos viviendo, también ver en perspectiva lo que hemos vivido, proponer qué es lo que deseamos manifestar, pero siempre, 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 siempre desde una zona mental de paz. O sea que el curso de milagros nos da herramientas para vivir desde la paz. Y el curso de milagros no llega por casualidad a la vida de nadie, igual que no llega un vídeo por casualidad, igual que no llega una conferencia, una entrevista, nunca llega por casualidad. De alguna manera hay un llamado. Estás llamando al curso o el curso te está reclamando de alguna manera. Y bueno, llegó en un momento interesante de mi vida a nivel personal, en el que ya llevaba un bagaje importante a nivel espiritual, ya llevaba pues quizás unos 10 años de un despertar intenso y bueno, puedo decir con esta perspectiva, pero de alguna manera había algo que no me encajaba. Entonces, a través de otra crisis de las que tantas vivimos, pues en uno de los viajes que yo hacía para bailar cada semana a otra provincia de España, pues cayó en mis manos un libro de Marianne Williamson que es Volver al Amor. Yo previamente ya había leído fragmentos sueltos de un curso de milagros en PDF. Me llamaba la atención
pero el hecho de estar en PDF me daba muchísima pereza, no había manera de conseguirlo en España aún en papel. Las veces que conectaba con el libro, pues no lo terminaba de... No me terminaba de encajar. Entonces, al cabo de bastante tiempo, entré con Marianne Williamson, con Volver al Amor, y este libro es el que me dio el empuje para decir, venga, va, vuelve a entrar en ese PDF que te está diciendo algo. Entonces ya lo cogí con ánimo y, bueno, pues porque era el momento. Quizás anteriormente no era el momento y yo no le saqué el jugo necesario. Entonces cuando ya entré con ganas, entonces ya todas las piezas que yo había estado uniendo, intentando unir, ya se me fueron uniendo perfectamente, le encontré el sentido a todo, pude comprender mucho mejor lo que es la metafísica con el curso, pude comprender tremendamente bien lo que es la ley de causa y efecto, que es como está basado el curso también, y me di la oportunidad, porque esto es importante también, de practicar lo que proponía el curso, porque leerlo y no practicarlo pues es como leer un libro de recetas y no poner a la práctica la cocina, ¿no? Pues te gusta la receta en la cabeza, pero no pruebas el sabor. Entonces me di el gusto de decir, voy a experimentar todo esto, voy a no creérmelo, sé que puede ser posible, pero yo lo voy a experimentar. Entonces en ese compromiso, y gracias a la disciplina que yo tenía con el baile, dije, esto lo voy a comprobar. Y bueno, pues no tuve más remedio que rendirme a la verdad del libro simplemente porque lo había comprobado. Y esto es lo que tendríamos que hacer todo, ¿no? Escuchar información y si nos resuena, comprobarlo. Que no quede en anécdota o que no quede en una misión imposible. No, vamos a comprobarlo. Pero no vamos a comprobarlo 2 días o 2 semanas. No. Vamos a darle un tiempo de confianza a esta información. Y yo me lo permití. Lo entendí muy bien y al cabo de unos años pues ya me aventuré a dejar mi profesión para dedicarme a compartir el mensaje del curso Milagros tal como yo lo había comprendido, tal como yo lo había experimentado y porque yo sentía que esta información en mí, ¿qué poder tenía si no la compartía? ¿Qué hago yo viviendo en paz y en mi mundo estar en conflicto? ¿Qué hago yo sintiendo que estoy vibrando abundancia y los demás no? O sea, porque al fin y al cabo se trata de esto, ¿no? A partir de tu propia experiencia, después compartirla. Y el libro también nos da la opción de compartir, de extender lo que hemos comprobado. Entonces, es súper completo. Perfecto, Marta. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Para quién está dirigido este libro, Un Curso de Milagros? Está dirigido para todos aquellos aventureros que entienden que la vida es para ser vivida desde el amor y desde la paz. O sea, no es para víctimas, no es para personas egoicas, es para alguien que consigue entrar en una zona de humildad y decir, bueno, pues hasta ahora he vivido de esta manera, pero tampoco me ha ido tan bien. Hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque aún vivo sufriendo, porque aún me estoy acordando del pasado. No consigo perdonar a otras personas. Entonces, el curso de milagros es para valientes que se van a encontrar herramientas que van a poder usar ante cualquier situación, por ambiciosa que sea, con la garantía de que se va a conseguir vivir la experiencia que sea desde una de paz, ¿de acuerdo? Y esto no significa que nos vamos a iluminar, ni significa que ya no vamos a tener problemas, ni que no vamos a tener retos, significa que vamos a tener problemas, vamos a tener retos, se nos van a activar programas del subconsciente igual, pero los vamos a poder vivir con deportividad, los vamos a poder vivir desde una zona de paz, vamos a poder dignificar las situaciones que estamos viviendo y sobre todo vamos a conseguir no alargar la agonía, porque es gratuito el sufrimiento hoy en el 2020, es gratuito. El curso de milagros es radical, es para mentes radicales. Te dice o es blanco o es negro, lo siento, no hay matices. Te dice, ¿quieres vivir esta situación desde el amor? Genial, coge este camino. ¿Quieres vivir esta situación desde el ego, desde la separación, desde el miedo y desde la culpa? Pues coge este otro. O sea, no te da un camino intermedio. O vives desde el amor o vives desde el miedo. Y se te da opciones para vivir desde los dos sitios. Perfecto. Este libro, ¿qué nos enseña y cómo podemos estudiarlo, Marta? Bueno, hay tantas maneras de estudiar el libro y cada maestro pues va a compartir su propia experiencia.
siempre recomiendo empezar por el principio, empezar por la página 1. Parece absurdo, pero no todo el mundo empieza por la página 1. ¿Por qué? Porque el libro está dividido en 5 partes. Tiene el texto, tiene los ejercicios, tiene una parte que se llama el manual del maestro, que es tremendamente interesante, que es como si fuera un súper resumen de todo. Luego tiene la psicoterapia y luego tiene el canto de la oración. O sea, son 5 partes, son 3 partes principales y 2 anexos. Entonces, lo normal sería empezar por el principio, ir entendiendo un poquito de qué va, y cuando tienes el texto adelantado, podrías empezar con los ejercicios. ¿De acuerdo? De todas maneras, hay gente, muchísima gente que le parece muy denso el texto, porque también el lenguaje no es novelado, el lenguaje es muy metafórico, entonces puede costar leer el curso, ¿no? Entonces, por eso al principio casi todas las personas prefieren estar en grupos en el que hay un maestro, en el que va ayudando a entender los recursos básicos que te ofrece el libro, y cuando ya estás familiarizado con los recursos, entonces se te anima a que introduzcas la lectura. Entonces lo estamos haciendo así, al menos nosotros lo trabajamos así. Les damos recursos, les explicamos el vocabulario básico para que cuando entren en el libro no se asusten a ver palabras que suenan a religión católica, por ejemplo, porque no tiene nada que ver el curso con la religión. Absolutamente nada. El curso es espiritualidad al 100%. Sí que es verdad que hay unas palabras que tú las escuchas, como por ejemplo Espíritu Santo, expiación, santificación, que tú dices, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Que parece que vuelva otra vez a la Santa Inquisición, ¿no? No, el curso ya te enseña el significado correcto de estas palabras, que evidentemente con el tiempo se han manipulado y se han percibido erróneamente. Y por eso están los grupos de estudio, para que entres en esta aura del curso, y después cuando tú lo lees, pues oye, hasta termina siendo un cómic. No es un cómic, ¿eh? Pero que hasta es amena la lectura. Sí, en alguno de los videos que tú tienes dices que cuando uno lee el libro y que con el tiempo lo vuelve y lo lee, y el mensaje ha cambiado considerablemente, y que si vuelves y lo lees en un tiempo, nuevamente el mensaje cambia, que todo es una metáfora según la voz o según Jesucristo, que fue el que envió toda esta información. Hay un tema muy importante que es la psicoterapia de un curso de milagros. ¿Qué es, Marta? Sí, mira, antes de responderte a esto, voy a corroborar lo que has dicho hace un segundo, de que lees el libro y según el nivel de conciencia que tienes o los problemas que estás viviendo, le sacas una interpretación. Pasa un año o pasa el tiempo que sea, y cuando le das otra vuelta al curso, tienes otro nivel de conciencia y le sacas otra interpretación. O sea que es un libro tremendamente potente que para cualquier tipo de nivel de conciencia le va a dar herramientas para trascenderlo. Y la psicoterapia, que es el primer anexo del curso de milagros, a ver, para poder explicar la psicoterapia tengo que explicar, si me lo permitís, que un recurso importante que nos da el curso de milagros es una técnica que se llama la expiación. La expiación significa deshacer un error que hay en mi mente. Y este error, no tengo ni idea de cuál es. Mi mente egoica me va a decir que el error es este, pero no es este. Entonces, nosotros cuando trabajamos con la expiación como estudiantes novatos, por decirlo así, pues a veces no tenemos un grado de fe suficiente en entregar los problemas que tenemos y las emociones implícitas a esta mente supraconsciente, que es la que nos lo va a solucionar. Entonces, ¿qué significa esto? Que con la psicoterapia nosotros sí podemos acceder a esta parte desconocida de nuestra mente subconsciente para reconocer la causa literal del efecto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el efecto que estamos viviendo, o sea, la vida presente que estamos viviendo, si es que tenemos un conflicto, es un efecto. Nosotros no podemos tocar el efecto, no podemos manipular el efecto, no podemos intentar educar ni controlar el efecto, porque es un efecto. Lo único que podemos hacer es, oye, pues reconozco que esto yo no sé de dónde viene, reconozco que no me gusta, y sí decido vivir esta situación desde la paz. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con la psicoterapia vamos a una habitación
oculta en nuestro subconsciente. ¿Por qué oculta? Porque está en el subconsciente y nosotros desde una parte consciente no podemos acceder al subconsciente, ¿de acuerdo? ¿Hay técnicas para llegar al subconsciente? Un montón. Por ejemplo, la meditación o regresiones o con los sueños, por ejemplo. Pero la psicoterapia nos lleva muy rápidamente a esa habitación que está oculta en nuestro subconsciente. Nosotros hacemos consciente lo que estaba oculto, lo confrontamos con el efecto que es lo que estamos viviendo y cuando confrontamos, cuando ponemos en el mismo nivel, mejor dicho, la causa con el efecto, ambos desaparecen. ¿Para qué cuento este rollo? Para que la gente entienda de verdad que no podemos tocar un efecto. Lo que estamos viviendo, te guste o no te guste, empezando por un problema físico, empezando por un tema de carencia, relaciones, hijos dependientes, drogas, o sea que estés viviendo es un efecto. Entonces, dejemos ya de meter energía en esto porque estamos girando como un hámster dentro de su rueda. Démonos cuenta que por más energía que le metamos, por más respuestas y soluciones que busquemos, seguimos estando en el mismo conflicto. Aunque llevamos unos días que nos va mejor y otros días que nos va peor. Entonces, el curso Milagros te dice, por favor, decide ir a la causa y termina con el tema. Y esto nos lo da la psicoterapia. Bueno, y entrando en el tema como tal, ya tenemos dos manitos levantadas, entonces le doy paso a mi compañero Diego para que active los micrófonos de estas preguntas, porque vamos a empezar a entrar en profundidad sobre un curso de milagros. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, John. Bueno, vamos a solicitar a las personas hacer las preguntas cortas y directas para que podamos tener buen uso del tiempo en este momento. Vamos con Ángela María Gutiérrez de Cali. Ángela, te escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Marta y a todos los compañeros, seré breve porque tengo mucho que decir. Primero, darle los agradecimientos a este grupo. Segundo, a ti, Marta. Por ti estoy en Curso de Milagros hace 3 años. Te oí por primera vez en YouTube y fue un imán. Aprendí mucho de ti. Compré todos tus libros en España porque aquí en Colombia no los había. Entonces me tocó importarlos. Gracias, muy amable. te quiero hacer una pregunta porque yo soy del libro de Urantia, que estoy con Wilson. Me encanta. Libro de Urantia para mí es una información grandísima, es un conocimiento grande, una sabiduría grande y Curso de Milagros para mí es la aplicación del amor, la paz, la alegría, la tranquilidad y el estar con el Espíritu Santo y desde esa conciencia recta que nos enseña Curso de Milagros, dejando a nuestro ego, nuestra parte animal a un lado. Muy bien. Como esto es un entrenamiento de mente, quiero preguntarte por qué tantos videos, pero ninguna lección tuya. Yo te busco en la lección 1, 2, 3, nunca te encuentro en una lección y para mí sería feliz. Sí. Es la primera pregunta. La segunda, quiero invitar a todos los participantes que están acá. Por favor, mire, un curso de milagros es mágico. Esto es magia, esto es hermosura, esto es amor, esto es vida, esto es paz, esto es dicha, esto es alegría. Y Marta es lo máximo que hay en un curso de milagros. ¡Qué mona eres! ¡Cuánto te quiero! Gracias, gracias. No, gracias. Porque hay mucha gente que te quiere preguntar, pero necesito de tus lecciones. ¿Por qué no las haces, Marta? Sí, no, las empezamos justamente a grabar antes de la pandemia. Entonces, la pandemia a mí me pilló saliendo de Mendoza, regresando a Quito, pero haciendo escala en Chile. Entonces en Chile ya no me permitieron coger el avión para entrar en Ecuador, no pude entrar en ningún país latino y tuve que ir a parar a New York y de New York me fui 2 meses a Miami hasta que consiguieron repatriarme en mayo en Ecuador. Entonces se paró la grabación de las lecciones, ya habíamos grabado unas 50 y estamos esperando a reconducir mi agenda que quedó bloqueada por todo este tema y en cuanto tengamos tiempo pues seguiré grabando las lecciones y luego ya las subiremos. O sea que sí, es algo que ya tengo, que está aquí y en cuanto se pueda lo vamos a reconducir. Porque las lecciones las estamos grabando tal como yo las interpreto, ya sabéis que cada maestro
tienes tu manera de explicar. Entonces, no estoy leyendo en las grabaciones las lecciones, no las estoy leyendo, simplemente las estoy explicando y las estoy guiando al ejercicio práctico. Entonces, esto está previsto y lo que no sé es cuándo retomaremos las grabaciones. Perfecto, vamos con Consuelo. Consuelo, buenas noches, bienvenida, te escuchamos. Hola Marta, ¿cómo estás? Encantada, gracias. Mira, creo que ha sido para nuestra familia una luz inmensa el conocerte, el tener la oportunidad de descubrir, y especialmente para mí, dos conceptos maravillosos que tratas desde el curso de milagros. Y me encantaría que nos pudieras contar un poco de lo tú eres yo en otro cuerpo y desde mi nivel de conciencia yo hubiese hecho lo mismo. Eso para mí me cambió la vida, quiero decirte. Me encantaría que nos pudieras compartir un poco acerca de la ley de los espejos. Muy bien, gracias Consuelo, gracias. El concepto de tú eres yo, que es el que desarrollo básicamente en mi segundo libro, en el que explico bien lo que es la ley de causa y efecto, lo que son las proyecciones, lo explico de una manera básica para motivar a la gente a que después puedan entrar en el curso de milagros. O sea, no es que expliquemos cosas difíciles, sino cosas que nadie nos ha contado, pero que una vez las escuchamos, tienen sentido común. Por ejemplo, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Claro, esto se lo dices a un psicópata, se lo dices a un asesino en serie, se lo dices a un pederasta o se lo dices al vecino que no para de arrastrar los muebles y tú no quieres, o sea, tú sangras para decir esto, no quieres decirlo porque como tú ibas a hacer lo mismo, claro. Pero no estamos hablando de que yo en tu lugar, vamos a suponer que eres un asesino en serie, ¿de acuerdo? Así lo hacemos más morboso el tema. No estoy diciendo que yo en tu lugar, con el nivel de conciencia que tengo yo, evidentemente que no lo haría. Pero estamos diciendo que yo en tu lugar tendría tu nivel de conciencia. Si yo en tu lugar tendría tu nivel de conciencia, evidentemente atraería situaciones que tú estás atrayendo. ¿Y por qué tendría tu nivel de conciencia? Porque tú has tenido un padre que se llama Pepito y una madre que se llama Pepita. Has tenido una infancia, has tenido un tipo de heridas, has tenido unos miedos no gestionados, has tenido unos abandonos, unos grados de culpa inmensos que han desarrollado tu personalidad, que han llevado a que al día de hoy seas un asesino en serie. Y yo en tu lugar sería Pepito Junior, porque he tenido Pepito y Pepita de padres y toda la memoria transgeneracional que llevas encima. Porque si yo soy un asesino en serie, significa que no he nacido de José y María concretamente y especialmente. Si soy un asesino en serie, quiere decir que he tenido un padre con un tipo de conflictos, con un tipo de violencia y he tenido una madre, pues evidentemente en la misma consonancia. Y entiendo que mis padres son así porque ya llevan unas memorias de sus propios padres, o sea, que ya he entrado en un árbol que tiene un inconsciente familiar muy denso. Yo en tu lugar estaría sometido a los programas de tu árbol y yo en tu lugar no es que haría lo mismo, es que sería tú y tendría tu nivel de conciencia. Entonces, no pensemos nunca que yo en tu lugar no lo habría hecho. No, sí, porque tendrías el mismo nivel de conciencia. Que tú dices esta expresión, yo en tu lugar no lo habría hecho porque yo tengo este nivel de conciencia. No, perdona, tú guárdate y aguanta lo que tú haces con tu nivel de conciencia, porque tampoco nos quedamos cortos. Cada uno con su nivel de conciencia hace lo que puede y no estamos aquí para comparar niveles de conciencia, porque a sumas penas podemos aguantar nuestro propio nivel de conciencia. Entonces, esto es un concepto básico que nos puede ayudar a no juzgar a los demás y a ser compasivos con lo que viven los demás, porque no lo saben hacer mejor, porque tienen unas densidades encima y bueno, lo único que podríamos hacer es ser compasivos y entender que esos seres de luz
que han escogido estas experiencias humanas, las han escogido ambiciosamente a nivel espiritual para poderlas trascender. Les va a costar más o les va a costar menos dependiendo de lo que los demás juzguemos y los condenemos y los sentenciemos a seguir viviendo lo mismo. Cuando nosotros desde aquí practicamos la compasión y entendemos que somos hermanos y que todos estamos viviendo lo mismo, con formas diferentes, descargamos de peso a las personas de nuestros propios juicios. Y esto es súper importante. Y con tanto rollo, ahora no me acuerdo de la primera pregunta que me has hecho. He empezado con la segunda y no me acuerdo que me has preguntado antes. No, básicamente era eso. Y algo también, Marta, que he comprendido y que quisiera compartir. Yo creo que el análisis de nuestro árbol transgeneracional sería tanto bien, Marta, tanto bien para poder entender lo que tú dices de las cargas familiares, de las cargas del árbol transgeneracional. Sí. De esa manera podríamos trascender esas dificultades a las que nos enfrentamos. Y de verdad que de corazón te digo gracias, porque ha sido para nosotros extraordinario poder entender qué traemos en el sistema familiar que generan esos conflictos que se viven en el día a día y que a veces uno no sabe cómo poderlos llevar. Gracias. Sí, la verdad que todo lo que está relacionado con el inconsciente familiar es súper importante, porque al fin y al cabo nosotros escogimos ese tipo de árbol. Así nosotros es. A nivel espiritual escogemos o un árbol violento, o escogemos un árbol enfermo, o escogemos un árbol en el que hay muchas muertes jóvenes, o escogemos un árbol carente. Lo que pasa es que nos olvidamos cuando ya estamos dentro del útero materno, nos empezamos a olvidar de lo que habíamos pactado para nosotros desarrollarnos como dioses que somos a través de esas experiencias. Cuando nosotros escogemos esos árboles, lo hacemos primero de todo para nuestra propia evolución espiritual. Así es. Lo que llamamos inconsciente individual, ¿de acuerdo? Lo escogemos por amor, para intentar solucionar lo que nuestro árbol no pudo, y esto se llama inconsciente familiar. Y este inconsciente familiar forma parte de un inconsciente colectivo, que lo podríamos llamar la masa crítica, que es el que apoya al inconsciente familiar. Por ejemplo, si yo he escogido un árbol violento, estoy seguro que este árbol violento, para que lo entendamos, no está en el centro del Tíbet, que allí reina la paz y la armonía. ¿Entendemos? Si he escogido un árbol violento, lo más normal es que ese árbol violento pues esté en una zona de conflictos, en una zona en la que culturalmente pues haya gente, haya otros árboles en conflicto. O sea que me busco ambiciosamente un plan espiritual en el que yo respire violencia por todas partes. Respiro violencia ya incluso desde el útero materno, respiro violencia toda mi infancia, adolescencia y salgo a la calle y solo respiro violencia, diferencias sociales, etcétera, etcétera. ¿Para qué escojo todo esto si soy un ser de luz? Escojo todo esto porque vete a saber lo que yo he hecho en otras vidas que ahora necesito trascender, pero escojo un árbol violento para asegurarme de que voy a conectar con la paz. Si yo quiero conectar con la paz, no voy a entrar en un árbol pacífico. Está claro. Si yo quiero conectar con la abundancia, no voy a entrar en un árbol rico. Si yo quiero conectar con la unidad, no voy a entrar en un árbol en el que todo el mundo se quiere y todo el mundo se respeta. Está claro. Entonces, o sea, escojo experiencias que me hacen vivir lo opuesto a lo que realmente soy y debo potenciar, desarrollar y luego extender a los demás para ayudarles a recordar lo que son. Es tremendo entender que mis pensamientos en realidad no son mis pensamientos, sino es lo que tenían en la cabeza mis padres y yo simplemente soy el parlante de mis padres, soy el espejo de mis padres, lo que ellos callaron, lo que ellos se resignaron, lo que ellos vivieron desde el sacrificio, lo que ellos vivieron desde el miedo, yo lo tiemblo en primera persona. ¿Para qué? Porque son pactos de amor. Vosotros no habéis podido, no os habéis acordado, no lo habéis sabido hacer mejor. Hacemos pactos de amor a nivel espiritual, yo lo voy a intentar. Y si yo me quedo corta en el camino, o me da pereza,
tengo los recursos y me da pereza trascender los programas, no pasa nada, yo tengo mi descendencia que lo va a hacer por mí. Gracias, Marta. De verdad que es maravillosa la información. Gracias a ti, Consuelo. Okay. Gracias. Gracias. Marta, antes de irnos a la otra persona con Ana, vamos a hacer una pregunta que nos hacen por aquí en el chat. Hernando Bermúdez dice, hola Marta, muchas gracias por estar acá. Desde hace unos días me he estado preguntando mucho sobre la importancia que tiene el subconsciente en el proceso que vivimos en UCDM. Hace poco te vi en un video y hablabas de la importancia de buscar la causa de los efectos de nuestro entorno, pero he sentido que cuando uno se mete a trabajar con este subconsciente es como si mi ego se alborotara y pierdo mi paz. Entonces no sé dónde me pierdo. Vale, vale, muy bien. Es una pregunta de examen muy buena, ¿de acuerdo? Vale. Nuestra mente la tenemos dividida en tres partes, ¿de acuerdo? Tenemos una parte neutra que se llama tomador de decisiones, ¿de acuerdo? Que sería nuestro libre albedrío. Tenemos una parte de mente que está dormida, que es la que almacena el inconsciente individual, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Y tenemos una parte de mente despierta, que es la que nos conecta directamente con la fuente, con el origen, con el Espíritu Santo, con el universo, con quien tú quieras. ¿De acuerdo? Por defecto, nosotros estamos sometidos a la mente dormida. Entonces, a medida que vamos siendo conscientes de los efectos y deseamos encontrar las causas, esta parte de mente dormida se va despertando, ¿de acuerdo? ¿A quién no le gusta que se despierte la mente dormida? Pues justamente a la mente dormida. La mente dormida la podemos llamar ego. Entonces, si el ego sospecha que vamos a conquistar una parte de mente dormida y la vamos a despertar, no le mola nada. Entonces, ¿qué hace el ego? Pues una vez hemos conseguido despertar un cachito de mente dormida, se pone nervioso y la parte de mente dormida que queda como que está más alborotada. Entonces, ¿por qué? Porque el ego vive y sobrevive del conflicto. Entonces, nosotros apostamos por la paz y el ego, para evitar que conectemos con la paz, nos va a distraer. ¿Y cómo nos va a distraer? Con más conflicto. Hay una cosa a favor que tenemos en este proceso del despertar, es que no involucionamos. Significa que una vez despertamos un trocito de mente dormida, este trocito no se puede volver a dormir. Aunque el ego nos convenza de que estamos peor. No, no, no. Simplemente la parte de mente que queda dormida la va a usar para distraernos muchísimo más. Entonces, lo decimos sobre todo a los estudiantes iniciados del curso de milagros, que cuando empezamos, por ejemplo, con la expiación y estamos de primerizos con la expiación, puede parecer que las cosas van peor. Y entonces decimos, oye, pues son unos buenos efectos secundarios, aunque no nos gusten. Y la gente nos dice, oye, pues qué bien, no sé si reírme o llorar. Ya, que esto es señal de que hemos dado en el clavo y de que el ego no quiere que sigamos. Entonces aquí ya está nuestra decisión, nuestra parte de mente, de tomador de decisiones, que tiene que seguir decidiendo si seguimos limpiando o nos quedamos un poquito estancados y descansamos. Entonces, es una buena señal que el ego nos dé más sintomatología negativa, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que si cuando despertamos un trocito de mente dormida, por ejemplo, para nosotros lo podemos visualizar como si fuera una habitación del terror, ¿de acuerdo? Con los recursos de un curso de milagros, esta habitación del terror se derrumba. ¿Qué pasa cuando se derrumba un edificio? Que sale polvo. Entonces, lo más normal es que después de limpiar una habitación, de deshacer una habitación, queden pensamientos residuales, ¿de acuerdo? Y estos pensamientos residuales nos pueden poner en duda el trabajo de limpieza que hemos hecho. Pero nosotros ya sabemos que son pensamientos residuales y vamos a usar otro recurso que nos da el libro para terminar de limpiar y para apostar en decidir qué es lo que deseamos experimentar a cambio de lo que acabamos de derruir, que es la extensión de un curso de milagros. O sea que no te preocupes que si a través de la expiación o de una santificación las cosas parecen que van a peor, sigue, no te quedes aquí, que estás en un buen camino. Exactamente, Hernando, vas por un buen camino. Mira que aquí te acaban de dar, como decimos aquí en Colombia, el chancuco o el dato
de que el ego te va a crear un caos, ya que vas por muy buen camino. Bueno, vamos con Ana. Ana, te escuchamos. Bienvenida a Camino a Casa. Buenas noches. Mi nombre es John Jairo y vengo acompañado con Ana. Buenas noches para todos. Para ti, Marta, es un placer tenerte acá. Gracias, igualmente. Una preguntita. Bueno, más bien como dos disfrazadas en una. Yo llevo muy poco tiempo en Curso de Milagros y veo que es como una filosofía que apunta a la no dualidad. Entonces quisiera, encuentro que mi pregunta va ¿es el único camino que existe o lo podemos, es compatible con otros? Ángela María en su primera pregunta dijo que estudiaba otro libro. Entonces podemos decir, ese libro es muy dualista, nos muestra la realidad de una manera muy diferente a como nos la muestra el Curso de Milagros. Entonces quisiera, la pregunta es, ¿Curso de Milagros es el único camino que existe o lo podemos equiparar o comparar con otros caminos? ¿Hay compatibilidad con otros caminos? Todo va a depender de nuestro nivel de conciencia y de nuestro grado de evolución. Si nosotros, o sea, a nosotros nos encaja el Curso de Milagros, va a ser nuestro camino. Pero puede ser incluso un puente. Puede ser que durante una época de nuestra vida lo usemos como puente porque conectamos con otra filosofía que nos encaja muchísimo más. Aquí lo importante es, como dice el Curso de Milagros, incluso no hacer especial el Curso de Milagros. Porque sabemos que las relaciones especiales son relaciones exclusivas y ya estarían dentro de lo que es la dualidad. Nosotros no podemos decir el Curso de Milagros es lo único que hay porque estaríamos haciendo lo especial y estaríamos haciendo una separación entre el Curso de Milagros y todo lo demás. ¿De acuerdo? A medida que avanzamos con el curso nos damos cuenta de que todas las demás filosofías del mundo que existen hablan de lo mismo. Todos hablamos de la no dualidad, todos hablamos de una única conciencia de amor. Entonces, ¿qué más da desde qué perspectiva lo veamos? Hoy para nosotros nos une el Curso de Milagros, literalmente desconozco lo que nos puede traer el mundo de aquí 10 años, porque sí que sé que hace 10 años esto hubiera sido impensable. Entonces, qué bien que ahora nos une el Curso de Milagros, pero por ejemplo, a veces me preguntan sobre el Ho'oponopono, si es compatible o no con el Curso de Milagros. Mira, si el Ho'oponopono te da paz, dale caña al Ho'oponopono, porque aquí lo importante es que cada uno esté en paz. Si llega un momento de tu vida que el Ho'oponopono, por ejemplo, se te queda corto, que dices, ya, pero es que no avanzo o siento que no me da más, a lo mejor te va a encajar más el Curso de Milagros. Pero aquí lo importante es que cada uno use lo que le dé paz, sin hacerlo especial, porque el Curso de Milagros es anti-especialismos. O sea, el Curso de Milagros es unidad total y es a lo que vamos, a que algún momento podamos unir y encajar todas las filosofías y darnos cuenta de que todos estamos en el mismo camino. Bueno, Marta, yo te hago otra preguntita. Primero, ¿qué te motivó a formar terapeutas en psicoterapia de un Curso de Milagros? Pero también, hace un momento estabas hablando que no es un libro tan fácil y que eso en cierta forma te motivó a escribir el libro Decide de Nuevo. Exacto. El Decide de Nuevo es una introducción básica, humilde, para motivar a la gente a que algún día quieran coger el Curso de Milagros. Aún así, si alguien no quisiera coger el Curso de Milagros, entiendo que Decide de Nuevo da muchísima, muchísima información, como mínimo para que te cuestiones la vida que has tenido y te cuestiones la vida que quieres tener a partir de ahora. Esto por un lado. La psicoterapia del Curso de Milagros, cuando hablamos de psicoterapia, siempre tenemos que concretar que es psicoterapia del Curso de Milagros, para que nadie se confunda. ¿De acuerdo? Porque quizás un colectivo de psicólogos se podría confundir o podríamos confundir a la gente. Nosotros hacemos psicoterapia de un Curso de Milagros. La psicoterapia se creó en su inicio para que todo el mundo supiera hacer autopsicoterapia. ¿De acuerdo? Aquí lo ideal es entender que el conflicto está en mi cabeza, que este conflicto, esta causa, está proyectando un efecto, entonces lo más normal es que yo la encuentre. Entonces la psicoterapia se creó para que uno se hiciera autopsicoterapia. Entendemos
que pues por falta de fe, por falta de confianza, por falta de práctica, porque se nos desbordan las emociones, pues uno dice, oye, pues si ya me cuesta meditar y respirar, pues imagínate yo entrar dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, la psicoterapia nunca la hace, o sea, si yo me la hiciera yo sola, cuando yo me la hago yo sola, tampoco la hago yo, la hace el Espíritu Santo a través de mí y hacia mí. Y cuando yo estoy acompañando a alguien a hacerle una psicoterapia, tampoco la estoy haciendo yo. La psicoterapia siempre la hace el Espíritu Santo a través del terapeuta o a través del acompañante. Entonces, como es una herramienta tan efectiva y tan potente, o sea, cuando estamos comprometidos con un camino espiritual, y vosotros me consta que lo estáis, cuando vosotros habéis conseguido la paz, ¿qué hacéis después? Pues intentáis motivar a los que están a vuestro alrededor a que consigan la paz, porque es lo natural. Entonces, cuando tenemos una herramienta, ¿qué hago con yo sola con esta herramienta? O José Luis Molina, que es un máster también en la psicoterapia, ¿qué hacemos los dos solos, por ejemplo, con esta herramienta? No. Aquí tenemos que propagar esta herramienta para que haya más gente que entienda que hay que ir a la causa y que haya más gente que se comprometa a hacerse autopsicoterapia. Es una manera más de extender el curso de milagros, pero es que encima es tremendamente efectiva. Os comentaba antes de entrar en línea que esta tarde he hecho una psicoterapia global a 750 personas. O sea, se han conectado personas de todo el mundo. Teníamos 1000 inscritas y de alguna manera la plataforma se nos ha colapsado y nos hemos quedado con 750. Es la segunda vez que hago una psicoterapia masiva de esta manera. Bendita psicoterapia cuando hay la intención de ir a la causa porque la gente ya ha entendido que ya no puedo luchar más con el efecto. El efecto puede conmigo, el efecto ya me saca de mis casillas. No puedo invertir tanto tiempo en el efecto. No puedo depender, mi grado de felicidad no puede depender del efecto. Entonces vayamos a la causa, deshagamos la causa y apostemos por otro presente. Entonces la psicoterapia nos da esta opción y no es tan difícil, pero hay que creer. Bueno, en este momento tenemos una pregunta en el chat, entonces mis compañeros la van a leer, Marta. Sí, señor, iba para allá. Bueno, nos dicen, muchas gracias, Marta. Una pregunta, ¿nos podrías compartir más acerca de cómo funciona la resonancia en el árbol transgeneracional? Si yo trabajo por mí misma, ¿se empieza a mover los programas de todo el árbol? También me gustaría preguntar, ¿qué hacer cuando descubres un programa o un secreto en familia? ¿Recomiendas compartirlo? Bueno, no hace falta subirlo a YouTube, esto está claro. Es importante. Cuando descubrimos un secreto en el árbol, nos va a impactar. A ver, una cosa es descubrir un secreto, pero si este secreto a ti no te aporta nada, pues ¿qué haces con este secreto? O sea que si llega un secreto a tu vida, pues de alguna manera vas a poder comprender lo que han vivido tus ancestros con esa situación que bloquearon, que escondieron, puedes comprenderlos más. Pero si tú no tienes un motivo de consulta en concreto, a ti no te va a aportar nada tener esta información. ¿De acuerdo? Cuando nosotros integramos un programa, o sea, entendemos que hemos vivido, que hemos estado sometidos a un programa. Llamamos programa a esas memorias que heredamos y que de alguna manera condicionan nuestro presente. ¿De acuerdo? Programas son programas tóxicos, ¿de acuerdo? Son programas que de alguna manera me hacen vivir lo que no soy, que no puedo decidir por mí misma, que siempre atraigo el mismo tipo de pareja o al mismo tipo de jefe, o no me puedo quedar embarazada, etcétera, etcétera. Cuando yo asumo estos programas en mí, evidentemente que estoy dando un mensaje a todas las ramas que hay por arriba de mi árbol, les estoy dando el recurso de que allí donde estén hagan lo que se olvidaron de hacer. Luego podemos profundizar en esto si queréis. ¿De acuerdo? Pero yo ya me libero de este programa. Pero no significa que si el mismo programa, por ejemplo, de carencia, vamos a suponer que he tenido un programa de carencia, lo he entendido, lo he trascendido y les doy un mensaje a mis ramas de arriba y yo ya me libero del programa. No significa que si mis hermanos también comparten el mismo programa de carencia, lo vayan a trascender. No significa esto.
ellos van a poder inspirarse en mi propio proceso, pero sus seres, sus partes espirituales, deciden hasta cuándo tienen que vivir este programa. ¿Por qué? Porque ellos tienen que evolucionar y madurar a través de este programa, por eso los escogieron. Y esto tampoco significa que yo haya liberado a mis hijos de este programa de carencia. Significa que por mi parte está cortado. Ya el árbol no necesita gastar otra generación para vivir la experiencia de la carencia, pero si sus seres de luz, si sus partes espirituales deciden que tienen que vivir esta experiencia de carencia durante un tiempo o con menor intensidad, no hay de qué alarmarse, de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque tú ya lo trascendiste y tú ya tienes el recurso. Cuando ellos decidan, se pueden inspirar en ti, porque tú ya vas a estar en coherencia y porque tú ya habrás tomado la decisión de vivir en la abundancia, estarás manifestando otro tipo de patrones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros trascendemos los programas que resuenan en todo el árbol, pero luego cada cual tiene el libre albedrío de qué hacer con esa información. Y si uno dice, no, oye, pues a mí la carencia me mola y quiero otra ronda, pues vamos a tener que aguantar de la misma manera que hemos aguantado que tú durante mucho tiempo has estado viviendo la carencia por más recursos que se te han dado, por más ideas que has tenido alrededor y uno pues estaba pues, tan despistado que no lo veía. Hay que entender que cada uno tiene su tiempo y hay que confiar que el tiempo es perfecto, el timing que uno destina para despertar es perfecto. Aquí lo importante es cómo lo vives tú. ¿Cómo vives tú que tus hijos sigan aún con el mismo programa que tú ya has trascendido? Oye, pues aquí a vibrar coherencia, a vibrar sentido común y a inspirar que lo pueden conseguir igual que lo hemos conseguido nosotros. Bueno, vamos, aprovechemos que tenemos por aquí a Elizabeth. Elizabeth, te escuchamos. Bienvenida Camino a Casa. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Marta. Qué bueno verte, qué bueno hablarte, de verdad. Igualmente. Siempre te he admirado demasiado. Llevo un año estudiando el curso de milagros. Estoy en la sección 13. Muy bien. Mirando la sección 13 y bueno, voy muy bien. O sea, yo creo que voy muy bien y claro, muy feliz. Pero sí tengo de pronto una duda es con el árbol. Lo que pasa es que, ¿cómo traerlo? O sea, bueno, yo lo que pasa es que no sé cómo fueron mis abuelos ni nada de eso, porque bueno, vengo de un padre que vive en Italia y ni siquiera los abuelos de mis abuelos pues nunca supieron que yo existí. Por parte de mi mamá sí, más o menos conozco pues como el árbol genealógico, pero quisiera saber cómo traigo a conciencia de pronto muchas partes o una parte que se repite siempre en mi vida, cómo hacerla consciente, la pongo en expiación, bueno, no sé, a veces como que me confundo con eso. Claro, claro. El árbol transgeneracional nos ayuda a descargar de nuestro subconsciente lo que es el inconsciente familiar, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Hacemos análisis de árbol de árboles a personas que son adoptadas. ¿Por qué? Porque si hay un motivo de consulta bien definido, la información va a llegar, ¿de acuerdo? Entonces, uno no puede decir, yo quiero saber qué tiene mi árbol, ¿de acuerdo? No. Uno para hacerse un análisis de árbol o para entender lo que le está sucediendo tiene que tener muy claro el motivo de la consulta. Y puede no conocer a sus padres, ni abuelos, ni nada, ¿de acuerdo? Simplemente, ¿tú tienes claro cuál es el motivo de tu consulta? ¿Lo quieres compartir? Sí, la verdad es que, bueno, lo que yo he visto es más que todo con las parejas. Por ejemplo, yo siempre he sido, o sea, nunca he tenido como uno a mi lado, hablando desde el principio, o sea, ni mi papá nunca estuvo con nosotros, pues No. O sea, no puedes entrar en un motivo de la consulta pensando en tu padre. Tienes que entrar en un motivo de la consulta concentrándote en tu presente. ¿Cuál es el conflicto en tu presente? Porque si
tú te dejas llevar por el ego. Bueno. Es que claro, mi padre no sé dónde está, es que mi madre tampoco. Entonces tu ego ya te está distrayendo. Tú simplemente te tienes que concentrar en mi presente. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Que no he podido tener una pareja a mi lado. Pues como pero, una pareja. Pero me sigues hablando de pasado, ¿eh? Date cuenta. O sea, el motivo de la consulta tiene que estar en el presente. ¿Me puedes decir qué te pasa en el presente? Bueno, que no hay macho. Sola. Dilo claro, sí. Que no hay macho. ¿Vale? Sí. Aquí hay que hablar con propiedad. O sea, no me vengas aquí a disimular, no, porque no sé qué, no sé cuánto. No, que no hay macho. ¿De acuerdo? O sea que, sí. De alguna manera, pues aquí no ha aparecido el iluminado de turno, que por decirlo bien. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, sí que entraríamos en un análisis de árbol, por ejemplo. O sea, o lo podríamos buscar directamente a través del curso de milagros. ¿De acuerdo? El curso de milagros, ¿qué te diría? ¿Qué te hace sentir esta situación? ¿Qué te hace sentir? Bueno, ¿qué me hace sentir? Soledad. ¿Soledad? Sí, soledad, como abandono. ¿Abandono? ¿Qué más? Sí, no, a ver, desvalorización como mujer. Muy bien, ¿no? Y el curso de milagros aún te llevaría más lejos. El curso de milagros te diría, ¿te das cuenta de esto, de que esto que estás diciendo está hablando de miedo? Porque soledad, desvalorización es una chuminada. ¿Qué quieres que te diga? Esto es nada. ¿Tienes? ¿Te das cuenta de que lo que estás hablando es de miedo? Venga, sí. Reconoce. ¿Miedo a qué? Venga, afróntalo. Tú has empezado. Pues ahora. ¿Quieres que te ayude? Ahora no sé si se nos ha perdido la conexión con Elizabeth. Fijaros lo que llega a hacer el ego. Parece que hay una... El ego está detectando que vamos a cargarnos una habitación y ha dicho, la vamos a desconectar, pero ya. Sí, dijo, no, déjeme quietico, déjeme aquí, quietico. Aquí, no únicamente va a hacer clic ella, sino que todos los demás. Estar... ¿Perdón? Lucha contra ese ego, lucha. Elizabeth, habla nuevamente, por favor. Pronúnciate. Estamos contigo, venga, que lo vamos a conseguir. Elizabeth, ¿miedo a qué? Dale al micro. Elizabeth, ahora ya te está viendo el mundo entero. O sea, ahora ya nos... Te estamos apoyando desde acá, dale con todo. Exacto, te van a ver millones de personas. Ahora ya, imagínate si te van a ver machos ahora, venga, dale. Pues claro, ¿miedo a qué? Ay, entonces, el número telefónico, yo te vi en un programa, Elizabeth, no vas a estar sola. Exacto. ¿Miedo a qué? Dale caña. Bueno, a ver, miedo. Pues miedo como a la soledad. Miedo. ¿Te ayudo? Mujer, como para otra persona. Sí, ayúdeme, por favor. Miedo a no ser capaz de amar. Miedo a fracasar. ¿De acuerdo? ¿Y cuánta culpa sientes? Ay, mucha, porque pienso que todo es como mi culpa, como que no soy buena mujer, que no sirvo para amar, que... Bueno, que no voy a estar a la altura sexualmente, porque ya eres medio y me estás proyectando que tampoco vas a estar a la altura. Entonces, ¿te das cuenta que todo esto que tienes en tu cabeza, que es culpa, miedo, y encima te sientes separada? Encima soy especial, yo no tengo, las demás chicas sí, se me va a pasar el arroz, como decimos en España, no me va a dar tiempo de ser madre. O sea, toda esta olla express que tienes aquí, ¿de acuerdo? Es lo que está proyectando el que el macho esté ausente. ¿De acuerdo? O sea, que el curso de milagros te va a llevar a este punto. ¿De acuerdo? El curso de milagros, una vez tú ya has trascendido y estás en paz con tu pasado familiar, estás en paz con tu madre, ya no hay esos apegos con la madre, esas fidelidades con la energía femenina del árbol y tú ya no sientes rechazo a la figura masculina, el curso de milagros te lleva a otro nivel, que es, te das cuenta de que tú das la excusa de que como no tienes macho, sientes
miedo, culpa y separación. Entonces el curso Milagros te da la opción de que tú, primero de todo, saques de tu cabeza estas falsas verdades de que no soy capaz, de que no voy a poder, de que voy a fracasar, de que no me podré desarrollar sexualmente, de que voy a traer un iluminado de turno que me las va a hacer pasar mal, etcétera, etcétera. Pues tú tienes que llegar al punto de decidir: ya no tengo la necesidad de vivir la experiencia de soledad. Ya no tengo la necesidad de vivir la experiencia de temer al amor. Ya no tengo la experiencia, ya no tengo la necesidad de vivir la experiencia de temer a una relación de pareja. ¿De acuerdo? Cuando uno decide ya esto, como que ya está dándole otro mensaje a los efectos y está dando un espacio a que llegue la persona que tiene que llegar. ¿De acuerdo? Y luego también, si entendemos, esto es muy importante, si entendemos que nosotros somos un efecto. ¿De quién somos del efecto? Somos del efecto de Dios. La única causa y la primigenia que existe es Dios. Dios se extiende en un Cristo que es el efecto, causa y efecto. Si yo soy el efecto de Dios, significa que Dios está en mí y yo estoy en Dios. Cuando yo entiendo que Dios está en mí, ¿de qué debo preocuparme? Si es Dios quien va a atraer al macho que yo necesito ahora. Pero si yo me olvido, o creo que no soy merecedora de Dios, o creo que me he cortado la conexión con Dios, o todas estas tonterías que a veces se nos ocurre, pues claro que aquí va a llegar pues lo que tenga que llegar. Pero cuando uno entiende que es el efecto de Dios, simplemente tiene que dejarse llevar y permitir la voluntad de Dios en mí, y os aseguro que la voluntad de Dios en mí siempre, 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 siempre va a ser el amor. Porque es lo único que puede aspirar Dios, al amor. El amor es lo máximo, la máxima expresión que hay, y es lo que por herencia divina debemos experimentar. Entonces, cuando tú entiendes que Dios está en ti de pensamiento, palabra y obra, ¿de qué tienes que preocuparte? Lo único que tienes de ocuparte es de no distraerte con el ego de que no tengo un macho, que las otras sí que tienen, que los machos que me llegan no son normales, son paranormales, etcétera, etcétera. Ay, muchísimas gracias. De verdad, la quiero. Pero, mucho, ríete, Elizabeth, ríete. Y ya me vas a escribir de todos los fans que te han salido después de esta intervención, que van a decir: ay, pero qué chica, qué sonrisa y qué ojos, ¿dónde está? Ya verás, ya verás. Pero confía en que eres el efecto de Dios. Y si eres el efecto de Dios, oye, disfruta. Muchas gracias, claro que sí, gracias. A ti. Bueno, Marta, te hago otra pregunta. ¿Tienes o recuerdas alguna anécdota que te haya impactado en tu proceso de un curso de milagros? La verdad es que, o sea, a nivel personal, pues un montón, que son las que relato principalmente en Decide de Nuevo y en el siguiente libro de Prioridad Tu Paz, que es donde explico la psicoterapia del curso de milagros. Y con los estudiantes del curso es que es continuo, 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 tanto a nivel de enfermedades, tanto a nivel de relaciones que estaban completamente podridas y de alguna manera espontáneamente parece que se armonizan, cambios de mentalidad tremendas, o sea, observar gente sumida en una negatividad total y absoluta, sumida en depresiones, en intentos de suicidio, y en pocos días, en poco tiempo, pues estar en, pues como si les hubieran dado una ducha de agua fría y se han espabilado, o sea, venga, va, pero ¿qué me ha pasado? Es constante. No podría ahora mismo, a lo mejor hablando de en un rato me viene alguna, pero es constante. ¿Por qué? Porque cuando uno decide cambiar de mentalidad, está provocando milagros, y el curso de milagros explica que lo normal es que sucedan milagros. Cuando no hay milagros es que algo no va bien, ¿de acuerdo? Y milagros no es que manifestamos panes ni vino aquí a saco. Milagros es mi cambio de mentalidad, hace que yo suba de peldaño, hace que yo suba
la frecuencia vibratoria, y mi frecuencia vibratoria pues atrae personajes y situaciones que están en la misma sintonía que yo. Y esto es el mega milagro del siglo. Querer salir de la frecuencia en la que estoy. Bueno, Marco, vamos a, acá le decimos un chisme. Tenemos un chisme que tú vas a dictar un curso de psicoterapia, un curso de milagros en la tercera semana de enero, ¿cierto? En Bogotá. Sí. Correcto. Sí. Pero primero, ¿dónde podemos conseguir tus libros? ¿Dónde podemos tener más información de ti? En Bogotá, o sea, si entráis en mi página web, martasalvat.com, hay una pestaña que pone tienda y allí pone puntos de venta. Y hay un punto de venta de mis libros en Bogotá. Hay una chica que se llama Mónica, además está formada por mí en transgeneracional y psicoterapia también de un curso de milagros. Y ella tiene pues, los cuentos infantiles que he escrito, tiene las cartas de Nevai, de un curso de milagros para niños, tiene todo el material que yo he escrito. Está disponible en Bogotá. Sí que es verdad que si alguien quisiera hacer la formación de la psicoterapia de un curso de milagros, recomendamos que esté muy, muy familiarizado con el libro. Recomendamos que esté avanzado en el libro, ¿de acuerdo? Porque simplemente escucharlo o haber practicado un poquito no es suficiente, porque la información es tremenda. O sea, la limpieza de habitaciones que se hace durante 20 horas es tremenda. Y si tenemos el curso muy integrado, es mucho más efectivo. Perfecto. Bueno, entonces todos los que estén interesados en los libros, en la formación de Marta Salvat, entonces se pueden dirigir a sus redes sociales, su página que ya en el chat la están escribiendo. Una pregunta, y ya para cerrar, Marta, es háblanos un poquito de tu fundación. Pues hicimos la fundación hace casi un año, mi marido y yo, con el objetivo de diferenciar un poco lo que es la espiritualidad del crecimiento personal. ¿De acuerdo? Porque las personas que están en un despertar espiritual ya saben dónde buscar, ya saben con qué herramientas encajar, pero consideramos ambos, estamos muy comprometidos en el tema de que para vivir en paz no hace falta ser espiritual, sino que ya forma parte de dignidad humana vivir en paz mental. Entonces la fundación se creó para nosotros poder dar herramientas a personas que no tienen por qué comprometerse con la espiritualidad para tener un ABC, una guía de cómo vivir en paz cada día. Entonces la fundación ya empezó a impartir estos talleres durante la pandemia. Evidentemente todo esto se paralizó. Intentar incluso, el objetivo es compartir estas informaciones de una manera totalmente altruista. De hecho, cuando vayamos a Bogotá, una de las tardes que vamos a estar la vamos a destinar para el taller de la fundación para impartir recursos para vivir en paz, sin tener nada que ver con la espiritualidad. O sea, que está abierto a todo tipo de personas que van por la calle. Oye, tú, ¿por qué vas por la calle? ¿Te apetece vivir en paz? Oye, pues entra. Así, sin tener que pretender nada más. Oh, qué chévere e interesante. Bueno, Marta, respetando porque hoy tuviste una agenda muy ocupada, entonces tenemos muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo entendemos que estás bastante agotada. Mañana empiezas viaje y rutina. Entonces, para mí fue un placer tenerte aquí en Camino a Casa. La gente quedó maravillosa. Quedó muy satisfecha con tu intervención. Gracias a vosotros. Entonces, le doy paso a mi compañero Wilson. Y a mi compañero Diego. Gracias. Bueno, Marta, gracias, muchas gracias. Todo muy bonito, unas explicaciones muy, muy simples, muy sencillas y muy prácticas. Qué chévere. Y sobre todo, mira los testimonios, que te quieren mucho y que sirven sus vidas. Qué chévere que sea así, incluso milagros, y que tú me lleves un buen mensaje y con todo lo que estás haciendo. Te felicito. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí en Camino a Casa. Gracias. Bueno. Seguro nos encontramos de nuevo. Habrá ocasiones para seguir compartiendo, pero sí que os animo a que todo lo que os funcione a vosotros, toda vuestra experiencia, no se puede quedar en vosotros. Está aquí para compartirla, porque esto es lo que nos va a dar sentido a nuestra experiencia humana. El compartir es básico. Gracias a vosotros.
Gracias. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias. Yo espero que tengamos una segunda sesión con más descansada. Seguro que bueno. Sí. Gracias okay, a todos. Marta, bendiciones y milagros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marta. Muy amable. Muchísimas gracias, Marta. Adiós a todos. Bueno, tendremos en la... Perdón, Will. No se vayan, que hay una información importante. Dentro de 8 días tenemos a un compañero tuyo, Marta, a Josep Solé, muy bien. Va a estar aquí, bueno, va a hablar de numerología del ser. Ah, súper interesante. Súper interesante. Y sé que ustedes trabajan muy, muy en llave. Sí, hemos hecho algunos talleres juntos y a él también le podéis preguntar cosas del inconsciente familiar, que también está muy implicado en esto. Sí, vais a disfrutar muchísimo, Sí. Qué chévere. Vamos a tenerlo dentro de 8 días acá. Todos están cordialmente invitados a esta sesión de Camino a Casa dentro de 8 días con Josep Soler. Bueno, don Diego, sigue, por favor. Señor Marta, muchas gracias por haber estado en Camino a Casa, de verdad. Tienes una energía muy bonita, una energía muy hermosa y una humildad espectacular. Gracias, gracias a todos vosotros, al equipo y a la implicación de todas las personas que, que estamos haciendo lo posible por cambiar esta realidad que estamos viviendo. Gracias a todos. Bueno, queremos invitar también a todos al primer seminario virtual de expansión de conciencia de Camino a Casa. Se realizará el 3 de octubre. Estaremos con Adriana Cruz, el padre Cristian Piedradita, María Mercedes Olivares de Schmering, Jesús Moreno. Tiene un aporte de $17 hasta el 26 de septiembre o $26 hasta el 27 de septiembre. Estaremos desde las 14:45 hasta las 19:15. En este seminario trataremos temas como expansión de conciencia, muerte y ascensión por Adriana Cruz, la conciencia desde el mensaje de Jesús por el padre Cristian Piedradita, la conciencia, la ciencia y la inteligencia por Mercedes Olivares y expansión de conciencia en el sendero de la liberación. Incluye el certificado de asistencia firmado por cada uno de los conferencistas, un descuento especial de 35% para pagos antes del 26 de septiembre y un regalo muy especial que vamos a tener unas meditaciones especiales en ese día, ¿vale? Así que totalmente todos invitados al seminario. Bueno, tenemos una información de una de nuestras próximas conferencistas, de Natalia Martica, ¿nos puedes colaborar? Perdón, discúlpeme, Diego. Marta, si tú quieres retirarte, donde pena contigo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Adiós, hasta pronto. ¿Verdad? Gracias. Qué linda. Chao, bueno, chao Martica. Bueno, a todos les contamos que el próximo fin de semana tenemos una charla con una persona espectacular también. Y así como nos hemos hablado del espíritu, del alma, de la energía, vamos a hablar de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo terrenal. Así que nos van a enseñar como unas pauticas para querernos y para andar en este mundo felices completamente lo más que se pueda. Entonces, el próximo fin de semana, el sábado a las 8 de la noche, va a estar aquí Natalia Elzate. Ella es psicóloga y es modelo de tallas grandes. Entonces, las esperamos dentro de 8 días. Y el domingo tenemos a... Josep Soler. La numerología del ser. Ok, bueno. Listo, entonces los que no se han inscrito en nuestro canal de YouTube... por favor, pasen, suscríbanse para que puedan ver esta y todas las charlas que hemos tenido desde que iniciamos y para que se enteren de todos nuestros eventos. Y no olviden inscribirse, separar cupo en nuestro maravilloso seminario. Va a estar excelente. Mejor dicho, no se lo pierdan. Yo se los recomiendo mucho porque la verdad es que sentimos como un evento muy especial por esa conexión que tiene Adriana, donde le están dando una información muy importante. El padre Cristian, con una mente moderna, con una mente de avanzada, donde nos va a hablar desde conciencia desde su cultura, su filosofía, muy sorprendente. Ni se diga Mechitas con todo lo que tiene que ver con la parte de ciencia, inteligencia y conciencia. Y rematar con Jesús, que el mensaje que nos trae, de verdad que es muy impactante, nos dejó sorprendidos con contar. De todas maneras, de verdad, no se lo pierdan, son bienvenidos.
Esto es para ustedes. Esto es lo que la vida nos está ofreciendo para que ustedes puedan tener estos regalos que la verdad, ¿no? Sorprendido nosotros por eso. Bueno, así es, mi Wilson. ¿Listo? Así es, mi Wilson. No se lo pueden perder. Súper invitados en el chat, encuentran el enlace directo. caminoacasa.com.co/seminario/virtual. De todas maneras, igualmente, perdón, las personas que nos están preguntando que si seguimos de viernes de vacaciones, por el momento sí, porque traemos muchas más sorpresas, pero no se pierdan sábado y domingo 8 de la noche por esta misma sala. Ya ahorita voy a colocar en el chat el enlace para que lo graben. La sala azul es la que termina en 3280. Más adelante vamos a tener a Gloria Royave, que conoce bastante, es una mujer espectacular que vive en Medellín. Vamos a tener a Nubia Montañez, que nos va a hablar sobre astrología, muy bonita, qué mujer tan espectacular. Bueno, y otra sorpresa más que tenemos por ahí, bien, bien bonita, todo para ustedes. Bueno, ¿listos? Muchas gracias. Aprovechen el descuento del seminario, estamos con descuento hasta el 26, aprovechen. Se les quiere. Gracias. Bueno. Chao, chao, gracias. Muy bien. No, felicitaciones, sí. Felicitaciones, don John. Lo hice muy bien. Ay, muchas gracias. Y don Diego también. O sea, bozarrón, una pregunta, la palabra. Bueno, listo. Ahí se hace lo que se puede, güey. Gracias. Bueno. No, gracias a todos por estar en camino a casa, de verdad. Okay. Nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo a todos. Ay, chao, chao. Chao, Martica, gracias. Chao, Carolina. Chao,
Muchas gracias a todos por haber asistido a Camino a Casa. Esta semana sea llena de bendiciones. Un abrazo, una feliz noche. Una feliz noche para todos y nos vemos el próximo sábado con Natalia Alzate.